Ciclos, estamos de camino a Bilbao. No hemos grabado mucho porque hemos estado toda la mañana preparando cosas y haciendo la comida y yo qué sé. Así que nada, ya estamos de camino. Chiquita, di hola. ¿Qué? Di hola. Hola. Papi está conduciendo. Hemos tenido un desastre, se ha caído el agua por aquí mientras conducíamos, así que me hemos puesto a secar eso. Hemos tenido que parar porque se me ha caído encima también. Así que hemos parado y me he cambiado. Y nada, ya nos queda poquito, nos quedan 20 kilómetros, ¿no? Bueno, 30 kilómetros. ¿Cuánto queda para coger el vuelo? Sí. ¿Y son? Las 4 y 20 y tiene que coger el vuelo a las 6 y 50. Vamos justitos. Y nada, pues básicamente eso. Ahora os grabaremos cuando lleguemos y a ver si le da tiempo a todo bien sin ir corriendo. Bueno, como siempre, al límite, que es lo que nos gusta a nosotros, ir al límite siempre en todo. Nos vamos a ir me voy al aeropuerto, como ya habíamos ido diciendo desde hace ya unos días, ¿no? No he podido enseñar ni al área, la grabaré con el móvil o cuando vuelvas y eso. Si hacemos algo interesante lo grabo con el móvil y luego os lo pongo. Y nada, estamos en la parada de autobús que se supone que viene ahora. No sabemos si te lleva directo al aeropuerto o no. No, en un principio no. Habrá que preguntar al conductor y si no, 2 kilómetros que quedan andando. Eso es. No sabíamos muy bien, no nos aclarábamos. Hay aquí una parada de tren y aquí tengo una parada de autobús. El caso es que pone la parada de autobús que te lleva hasta el pueblo de al lado, pero no hasta el aeropuerto. No sé si habrá combinación. Hemos preguntado a una señora que iba por aquí caminando y nos ha dicho que nos dejaría en el pueblo de al lado. Bueno, no sabemos, esto es un poco la aventura. Si no me tocará caminar, todavía me queda una hora y media. Caminar te tocará correr. Una hora y media, todas las piernas largas. Con yo doy zancadas. ¿No te llevas bueno, cholas? No. Allí igual viene. ¿Por? No se lleva cholas. Chelita. ¿Para qué? ¿No se decir adiós a Popo? ¿Qué? ¿No se decir adiós a Popo? Tengo dos mochilas y se me está cayendo, ¿eh? Abrecito. Suni. Ah, mira. Es pequeño. Suni, ¿quién te va a sacar esta noche? ¿Me vas a cuidar de las chicas? ¿Eh? Eres el macho alfa, así que tenías que encargarte de cuidar de las chicas. ¡Penona, yo! No habías dicho. Ah, sí, pero yo te dije que tenías que cuidar de mamá. Uh-huh. Eres único. ¿Vas a hacerte cargo de mamá? Sí. Claro. Vale. No viene el autobús, así que me voy andando. A mí me está. Vale, os aviso, ¿vale? Te llamo en cuanto llegue, ¿vale? Vale. Os hago... ¿Ya llevaron el teléfono? Sí. Les hago videollamadas cuando llegue. Sí. Vale. ¿Vale? Mi niña. Sigo mirando esperanzada, pero no viene nada. Vale, te quiero. Mami. Te quiero. Ya. Intenta correr hacia la siguiente parada. Vale. Por si acaso. Te quiero, ¿vale, Bisunito? Cuidado de las chicas. Pues nada, aquí nos hemos quedado en el parque, que está la iglesia también, que está muy bonito. Y nada, esperando tener noticias de Víctor. A ver si ha llegado bien al aeropuerto o no. Bueno, ya he dejado a las chicas atrás. Me voy para Tenerife.
Me voy a toda caña andando hasta el aeropuerto, que teóricamente no está muy lejos. Y nada, eso, me voy al aeropuerto porque no llego. Pensábamos que pasaba el autobús no pasa, el tren no pasaba. Habíamos leído que sí, pero hoy es fin de semana y por lo visto pues no pasará. Y nada, luego os voy contando cuando llegue al aeropuerto. Bueno, acabo de llegar al aeropuerto, he venido corriendo, al final he llegado y menos mal que he hecho check-in esta tarde y gracias a eso me ha dado un poco más de tiempo porque ya estaba cerrado para hacer check-in. Así que bueno, he llegado por los pelos, he pasado el control sin ningún problema y nada, y estoy ya esperando para meterme para adentro. Ahora os voy contando dentro del avión. Bienvenidos a bordo de este vuelo de Air Europa con destino a Tenerife. Les rogamos ocupen lo antes posible los asientos asignados en su tarjeta de embarque, dejando libre el pasillo y salidas de emergencia. Please note that smoking and use of reflex cigarettes is not allowed. Este avión dispone de 8 salidas de emergencia. 2 puertas en la parte delantera, 2 puertas en la parte trasera y 4 ventanillas de emergencia sobre las alas. Buenas a todos, bueno, no he dicho mucho, estoy en el aeropuerto, he desembarcado ya hace un buen ratillo y he bajado abajo a los andenes de los autobuses para ver cuál es la combinación para poder llegar a Granadilla. Necesito ir a Granadilla de Abona, que está en el sur. Y nada, bueno, he preguntado un poquito y el autobús directo sale a las 6 de la mañana, todavía me quedan como unas 8 horas para llegar. Y nada, sería quedarme a dormir dentro del avión, o sea, joder, se me vaya. Sería quedarme a dormir dentro del aeropuerto. Ahora voy a cenar un poco, he salido aquí fuera, que me dé un poco el aire y a cenar y luego me meteré dentro. Enchufaré y cargaré el móvil, lo dejaré bien cargado porque lo va a necesitar y voy a necesitar cargarlo para poder hacer todo lo que tengo que hacer. Y nada, y lo que hay que hacer para poder sacar el DNI de la niña y bueno, pues la verdad que es una rabia, pero es que nadie nos coge el teléfono y no podemos sacar el registro civil y nos sabe muy mal tener que llamar a un amigo que nos haría el favor, pero que pierda toda la mañana solamente, pues nos fastidia. Así que bueno, pues es lo que hay. Voy a ver si ceno un poco. Gracias, Cielito, por el bocadillo. La verdad es que yo soy un desastre. Si por mí fuera, me hubiera venido con los pantalones y ya está. O sea, bueno, pantalones, camiseta, es decir, vestido y ya está. Pero Sammy siempre me cuida un montón y la verdad que siempre me lo prepara todo, porque yo soy un desastre. Yo me dejo la mitad de las cosas, o se me olvida, o a último momento digo, buah, se me ha olvidado no sé qué. Pero Sammy sí es verdad que siempre se acuerda de todo, siempre... pues eso, es mucho más organizada que yo y más rápida a la hora de organizar las cosas y siempre me lo deja todo preparadito y nada, me ha preparado un bocadillo, me ha metido chocolate, me ha metido un plátano, el desayuno, no sé qué, todo, así que nada, muchas gracias, Cielito, y nada, voy a ver si termino de cenar. Bueno, os cuento un poco las noticias. Son la 1 de la mañana. Me han echado del aeropuerto. Pensaba que el aeropuerto estaba abierto toda la noche y por lo visto cierran. Ha dado la casualidad de que bueno, ha llegado justo un autobús al media horita o así después de cerrar, porque estaba en la calle y hacía bastante frío. Nada, el autobús me ha llevado un intercambiador.
que desde aquí salen a diferentes puntos de la isla autobuses y ahora va a llegar el autobús que me lleva al sur. Y ya en el sur, bueno, pues ya me quedaré allí no sé cómo, o igual subo, no sé, a donde vivíamos antes, a casa, no sé realmente, o me espero. El caso es que me quería quedar porque había buena combinación donde tengo que hacer los papeles para poder sacar el DNI de la niña y por eso me quedaba ahí. Pero visto lo visto, pues hay que buscar otra alternativa, así que nada. No. Pues ya voy en el autobús y me voy para el sur. Luego desde el sur ya me moveré de otra manera. Bueno, acabo de llegar a las Américas. Las Américas, Tenerife. Acabo de llegar a las Américas y bueno, el autobús que me ha bajado hasta aquí es el mismo que sube y baja durante toda la noche. Así que la única opción que veo ahora mismo, ya que no tengo otro sitio donde dormir, es pues eso, ir, subir y bajar con el autobús toda la noche. Me ha dicho, le he preguntado al hombre del autobús y me ha dicho, dice, sí, sí, dice, quédate ahí a dormir tranquilamente, dice que subes y bajas un par de veces más y ya está. Así que nada, eso es todo, son las... Espera un momento, no estoy seguro, creo que son las 3 de la mañana casi. Sí. Son las 2 y 40 de la mañana y bueno, pues visto que no hay otra mejor opción, eso lo haré. Menos mal que no vino Evolet. Le estuve preguntando que si quería venir porque lo echaba mucho de menos y se puso un poco triste porque quería venir conmigo. Pero menos mal que no ha venido porque si hubiera venido hubiera sido un desastre total. Mi intención original era quedarme en el aeropuerto, esperar en el aeropuerto y ir en uno directo que había. Pero visto que me habían echado y quedarme allí no era una opción porque hace mucho frío. En el sur se está muy bien, hace como 20 grados. Pues llevo cazadora por no dejarla por ahí aparcada. En el norte no, en el norte no sé, creo que hacía como unos 14 grados cuando hemos aterrizado y ahora podría hacer unos 12 o así y en la calle no se estaba bien. Así que bueno, la mejor opción que he podido hacer ha sido esa. Montarme en el autobús y ir con el autobús y nada. Estoy caminando un poco para estirar las piernas, que estoy encogido. Vuelta otra vez a Santa Cruz y luego otra vez para abajo. Ese es el plan loco. El plan loco de hoy. Bueno, estoy en la estación de Santa Cruz. Estoy esperando otra vez al autobús. Y ya me bajo para el sur y ya me quedo en el sur. Y nada, bueno, este es uno de los vestidos finalistas del carnaval. Y bueno, pues siempre los exponen después de los carnavales siempre los exponen todos los vestidos en los centros comerciales o en sitios así públicos, aeropuertos y cosas así. Suelen tener algún vestido de estos y bueno, este es uno de los finalistas. Buenos días, cariño. Estamos desayunando aquí sin papi, en el área este. Sí. No sé si escucháis el avión. Sí. Se escucha como si estuviera, vamos... No, bueno, como si estuviera no, es que está encima nuestra. Sí, ayer no pudimos grabar nada. Un poquito te grabé en el parque. Sí, pero ayer había un tobogán ahí. Y unos estos de escalar. Uh-huh. Y escalé. Luego grabamos eso un poquito si quieres. Y el área. Sí, eso sí. Adiós, preches. Adiós, mami. Bueno, chicos, son ya como las 9 de la mañana. Ya me he recorrido isla y media. He hecho como unos 160 kilómetros o así para llegar hasta el registro civil. No abren hasta las 10 de la mañana y ya hay un montón de gente esperando. Y nada, pues eso, habíamos leído que era uno de los peores registros que había en la isla y uno de los que peores comentarios tiene. Y la verdad que, bueno, solamente abren de 10 a 2,
abren muy poquito rato y hay un montón de gente esperando. Bueno, pillaré el número, me tocará esperar otro ratito más, pero bueno, no pasa nada. Lo lograremos, a ver si por lo menos consigo hacer el papel para que Bola se pueda sacar el DNI, que es lo importante. Después iré a casa, iré a ver a los vecinos, nuestros amigos, y bueno, pues daré una vuelta, tampoco mucho, porque no tengo mucho tiempo. Enseguida tengo que volver otra vez. No he dormido mucho, la verdad, estoy bastante cansado, pero lo lograré, estoy seguro de que lo lograré. Bueno, os informo, tengo ya por fin el papel. Ya podemos sacar el DNI a Ebolet. Son las 12 del mediodía, es decir, que llevo 4 horas esperando en el registro para que me saquen el papel. Solamente hay 2 personas atendiendo y si llega alguien con un niño para registrarlo por primera vez, tiene preferencia. Es decir, que han entrado un montón de gente para registrar a sus hijos y me ha tocado esperar. Y aparte de que solamente hay 2 personas en un registro de un pueblo que es enorme, vamos. Porque no solo comprende este pueblo, sino que hay unos cuantos pueblos alrededor que les pertenece este registro. Y a eso le sumamos que encima hoy está de huelga el letrado. Así que el registro no se puede registrar nada. Bueno, de locos, el caso es que he terminado. Voy a ver si compro algo para comer y voy a descansar, porque la verdad que no sé si habré dormido como unas 2 horas. Pero bueno, ya lo tengo, estoy súper contento y cansado. Así que nada, me voy, os sigo contando. Y mientras tanto nosotros aquí pasando miserias. ¡Qué guay, eh! Muy bien. Bueno, ya estoy cerquita de donde vivíamos antes. Estamos en San Miguel de Abona. Voy en plan mochilero total, ¿eh? Una a cada lado. Por aquí se llega a la iglesia de San Miguel y al casco histórico. La verdad que San Miguel, bueno, no es un pueblo muy grande, es más bien alargado y no es muy ancho. Entonces, bueno, el casco histórico no es tampoco de los más grandes. Tiene varios pueblecitos alrededores, pero San Miguel en sí no sé cuántos habitantes tiene, pero no es muy grande. Voy a mirar este. ¿Qué bien lo han restaurado? Malo de Tenerife que es todo cuestas, o subes cuesta o bajas, o cuesta abajo o cuesta arriba, pero es todo cuestas, no tienes nada llano. Nosotros vivimos más arriba todavía, en plena montaña, así que me quedan unos 4 kilómetros de subida todavía. Uf, bastante intensos. Bueno, la arquitectura no es muy antigua, no es por ejemplo como la Orotava o el Sauzal, bueno, pueblos del norte. Son pueblos más antiguos, son pueblos costeros que había bastante más mercadería, vamos. En cambio San Miguel, bueno, pues es un pueblo de montaña, aunque sí que tiene varios años de antigüedad, pero bueno, sus casas la mayoría son bastante recientes. Mira las perdices. ¿Cómo sale? Bueno, voy a descansar un minutito porque voy por una carretera, bueno, por una carretera, voy por un camino. El caso es que hay un atajo a donde vivíamos, pero no me acuerdo muy bien dónde está el atajo. Así que todo puede ser que en vez de coger el atajo me toque hacer más kilómetros todavía, porque no me recuerdo muy bien dónde está. Y antes alguna vez lo habíamos cogido para bajar al pueblo de abajo, pero ahora mismo no recuerdo dónde está. Bueno, ¿qué os quería decir? Nada. Me sorprende un montón lo verde que está todo. O sea, está súper verde.
De normal, esto debería de estar ya más amarillo o no haber nada directamente. Estas montañas son, bueno, son muy secas, es la zona sur, es muy seco. No llueve mucho, así que bueno, se ve muy seco. Otra cosa que os quería contar, yo creo que de aquí se ve, hay un reflejo blanco, porque bueno, aquí está el mar, ¿no? Vale, pues todo eso son plataneras. Son plataneras, aguacate o mango, que es lo que siembran aquí en el sur. Y luego todas esas plataneras van cubiertas por arriba. Creo que es porque guardan mejor el calor, entonces ayuda a la maduración. Creo, no estoy seguro del todo. Igualmente las piñas, cuando salen las piñas de plátano, para que terminen de madurar, las ponen un plástico. Las cubren con una bolsa, por así sería una bolsa más grande, pero bueno, es una bolsa, las cubren con una bolsa, las meten dentro la piña entera y ya cuando está en su punto óptimo, cortan y se llevan la piña entera. Y bueno, pues desde aquí se ve bastante bien. Yo creo que ya he encontrado el camino, que es este. Este edificio que hay aquí, que ahora lo enseño, bueno, lo enseño por fuera, eran las antiguas escuelas del pueblo. El pueblo está justo al otro lado. El perrito. Vale, el pueblo está justo aquí al otro lado, junto con estas casas de aquí, que es una panadería. Y aquí estaban las escuelas. Ahora mismo es la casa de un particular. Alguien lo compró, lo restauró y se ha hecho una vivienda. Pero bueno, antiguamente era la escuela. Una escuela no muy grande, no había muchos niños. Porque en el pueblo de abajo, en San Miguel, había otra escuela. Segunda noche sin papi, estamos aquí leyendo y mañana ya viene por la tarde, así que hoy vamos a dormir juntitas. Ya queda un día solo. A ver qué tal. Sí, a ver qué tal. A ver qué tal lo pasamos mañana. Hoy has hecho un amiguito y todo, ¿qué sí? Sí, y mañana voy a jugar con él. Y mañana he quedado con él para jugar, sí. Así que ya tenemos planes para mañana. Yo tengo planes. Y yo a mirar. Mira tú qué planes. Anda, a descansar. Tienes unos planes, mami, bastante guays, mami. Anda, a descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días a todos. Bueno, chicos, ayer no os dije mucho, tengo la voz ronca. Bastante. Estuve ayer hablando demasiado. Ayer no os dije mucho, pero bueno, fui a ver a los vecinos y fui casa por casa viéndolos, porque ellos es un día entre diario, cada uno tiene que hacer sus cositas, tienen que trabajar y los niños y todo. Unos muy buenos amigos me han dejado dormir en su casa, la verdad que se lo agradezco un montón, son súper buenas personas y bueno, pues no sé, les teníamos mucho cariño ya de antes y son como si fueran familia. Y bueno, voy a sacar ahora a su perrito, que se llama Richie, y voy a dar un paseíto con él y nada, me han dejado dormir en su casa, pues eso, bañarme y de todo. De hecho, ellos no están ni en casa y me he quedado yo solo. Y nada, me dan una llave y dice, toma la llave, ven cuando quieras, lo que quieras, es tu casa. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias. Y voy a ver si me pongo en pie, voy a sacar a su perrito, ahora lo enseño. Y bueno, os hago una vista un poquito del pueblo. Y nada, me preparo porque me tengo que ir otra vez a ver a las chicas. Vuelvo a la autocaravana. Os presento a Richie. Richie, di buenos días. Richie. Oh, wow. Bueno, tengo ahí un cernícalo. Bueno, ¿todos los demás bien? Tengo un cernícalo volando aquí al lado mío. A ver. No, ya es que no creo que. No sé si lo vas a ver, espera. A ver.
¿Ya lo ves? No. Ah, claro, es que está pegando. A ver, así. ¿Lo veis ahí? Está aquí mismo. Yo no lo veo. Bueno, grabando sí se ve. Vale. Dale, nada, voy a la garaje ahora. Ahora te llamo. Ahora lo hemos visto. Bueno, eso que habéis visto volando eran los cernícalos que viven aquí, en el acantiladito este. Vale, ya, te cuida, Rich. Ahí vamos a ir para abajo. Ya. Hay un barranco aquí que abre entre las montañas. Luego aquí arriba justo está la iglesia. Y bueno, pues poquito más. No es muy grande el pueblo, pero sí que es muy acogedor. La verdad que nos acogieron siempre muy bien todos los vecinos y todos los que vivían aquí. Y siempre nos hemos sentido súper queridos. Así que, bueno, a lo mejor el lugar no es el más bonito del mundo, pero sí que la gente pues lo hace más muy especial. Así que nada, darles las gracias a todos por habernos acogido, la verdad. Y todos han portado súper bien, todos me ofrecieron sus casas. Al final me quedé en ellos porque, bueno, pues necesitaba entrar en el garaje y ellos tienen la llave y luego tenía que devolvérsela, así que al fin y al cabo todos ofrecieron. También quería ver a su hijo y todo, y bueno, en fin. Pues eso, que súper agradecido con todos, la verdad. Y las vistas, pues bueno, pocos sitios las pueden mejorar. Abajo está Montaña Roja, que eso es el Médano. Y hay unas vistas al mar impresionantes. Si no le limpia las patas, se queda ahí peso muerto y no se mueve de la puerta. Bueno, nosotros estamos paseando, que hemos encontrado este paseo cerquita del área, está muy bonito, llega hasta un montón más para allá, pero nos damos la vuelta porque Boleta ha quedado con un amiguito que ha hecho. Y nada, no, venga, para adelante, a ver si te vas a caer, que nos queda un rato caminando. Y nada, papi ya tiene la partida de nacimiento, está todo bien por allí y hoy ya vuelve, así que estamos contentas. Vamos a esperarle a que le salga bien el viaje de vuelta. ¡Oh, no, no puedo gritar! Adiós, Tenerife. Bienvenidos a Bilbao. Sigan haciendo uso del cinturón de seguridad hasta que la señal luminosa del cinturón se apague. Tenga precaución al abrir esta parte. Acabo de aterrizar. He cogido ya, he salido del aeropuerto, que está justo aquí detrás. Y me voy a caminar un poquito hasta llegar a donde está el auto. No he visto combinaciones para ir a Zamudo.
Bueno, no sé muy bien cómo se llama. No he visto combinaciones, así que me voy caminando. Aquí sí que bueno. A caminar otra vez. Bueno, chicos. Después de un rato caminando, ya veo a la citronica. Ya estoy viendo a nuestra autocaravana. Voy a ver las chicas, ¿qué tal? Me imagino que estarán dentro. Y nada, a ver qué dicen. Hola, chicas. Hola, Cielo. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás casadito, no? Mucho. Venga, vamos a cenar y a dormir. Eso. Y a comprar agua, quizás. Pasa, déjame la toallita. Pasa, pasa. Voy. Hogar dulce, hogar dulce, hogar. Así es. Y además te lo tengo calentito, 23 grados. ¡Oh! Como en Tenerife. Sabía que, ¿ves? Sabía que venías en pantalón corto. Digo, me voy a poner a 23 grados. Para que te calientes cuando llegues. Bueno, vecinos. Chicas, os he traído unas cositas. ¿Qué cositas? Un... ¡mojo picón! Un mojo picón. Picante, ¿eh? Picante, picante. A tope. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He traído. Espera. ¡Ha traído un mojo picón! No. Almogrote homero. ¿Qué es de queso? Oh my god. Y. Mañana desayuno almogrote. Con mojo. Almogrote con mojo. Sí, sí. Y también os he traído otra cosita más. ¡Un queso! ¡Queso! ¡Queso ahumado de Benijos! Y te traía una gracias, cosita de cariño. Nada, mi amor. ¡Oh! ¿Ahora que sabes leer? ¿Te los puedes leer? ¡Ay, pero estos eran de mi casa! ¡Claro! Sí, claro, estaban en casa y te los he cogido. ¡Ah! Gracias. ¿Con cuál empezaré? Espera, espera. Esto es para ti. Ay, gracias, bien. Tus pendientes y tu anillo que se te olvidó. Se me olvidó. Y espérate un momento. ¡Quetzal es un quetzal dorado! ¿Quetzal dorado? ¡Sí! Los pendientes que me regaló mi madre. ¡Oh, my God! Plátano de Canarias. Plátano es que no sabe igual aquí, ¿eh? No. De verdad que no sabe igual, pero para nada. ¿Hay más cosas? A ver si hay algo más por aquí. Aparezco Doraemon, ¿eh? Pero no son muy grandes. Y la última cosa. ¿Qué cosa? ¿De quién? ¿Qué cosa? No. Vamos, que estoy helada, venga. No, de tu jirafita de cuando eras bebé. Gracias, papá. Yo tengo buenos recuerdos. No me acuerdo, pero... ¡ah! ¡Se estira la cabeza! ¿Sí? Sí, muchas gracias. ¿Suni? Te daremos queso o almogrote. No te he traído nada. Quesito le daremos. Quesito, y está contento porque ha venido su papi. Venga. Venga, pues nada, voy a ver si me quito esto y a descansar. Estoy venga. Cansadito. Vamos. Y a cenar. Oh, tengo un hambre. Évole, chiquitita. Buenos días. Hola, mami. ¿Cómo has dormido? Bien. Thank you.
Me quedo dormido y no me entero ganas. Pues ya está el desayuno, ¿vale? Os espero en la mesita, ¿vale? Vamos a probar el almogrote del aeropuerto. Porque dice Víctor que compró, lo has dicho, que compró almogrote en el Corte Inglés y que no se lo dejaron pasar, se lo echaron para atrás. Me dijeron que solo se podían pasar 100 mililitros. Yo pensaba que se lo habían quitado ya. Pero no, efectivamente. Así que lo tuve que... Es que se lleva... lo dio una señora, vamos, para no tirarlo, porque lo iban a tirar a la basura. Y dije no. Que te digo que... Que hacía que no viajábamos en avión... Cuatro años. Siempre bajamos en ferry. Pero es que además me parece muy fuerte. Porque... directamente... ellos me dijeron, llevas mojo, ¿no? O sea, si sabes que es mojo, me lo tiras. Claro. Aunque te salga un kilo, ¿sabes? Pero si ya, o sea, la del radar, sin sacarlo de la maleta, me dice, llevas mojo, ¿no? Y digo, sí. ¿Y qué problema hay? Pero ni que fuera mojo explosivo. No lo entiendo. Sería muy picante. Claro. ¿Qué? Sería picante, mojo picante. Bueno, pues después de años voy a probar el almogrote. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Me ayudó un poco, mamá, a calentarlas. ¿Qué has hecho, galletitas? Y abuelita y yo hicimos ayer una recetita. Pero yo un poquito. Galletitas saladas de Harry Potter. Galletitas saladas. A ver, le faltaba unas tiras, pero... da igual, está bueno. Me ayudó un poquito a las medidas, a quemarlo. A quemarlo, ¿no? A hacerlo, a cocinarlo. Calentito estaba mejor. Calentito estaba mejor. Quítatelo caliente. No. ¿Si papá quiere? ¿Calientes? No me da igual, es como si no me importa, vamos. Lo que tú quieras, pero vamos. Están muy ricos así, con el quesito. El almogrote está buenísimo. El almogrote. De hecho, casi prefiero el almogrote a los mojos. No. No te pases. O sea, yo. A ver, sí, me gusta mucho el almogrote, pero el mojo también me gusta mucho. Bueno, no lo sé. ¿Te acuerdas del almogrote de casa, pana? Estaba muy bueno. En un restaurante que está en Vilaflor. ¿O estaba? Yo digo que eso sí está, no, hombre, ¿cómo van a cerrar ese restaurante? Es buenísimo, es de comida típica, pero... pero muy bueno y... aparte de muy bonito y muy bueno... te ponen unas raciones enormes y de precio estábamos súper bien. Yo cogí uno de estos. El restaurante era la casa de los señores. Sí, de alguien. Una casa antigua. Y las mesas están en las habitaciones. Uh-huh. Tú pasas por el pasillo y tienes en una habitación unas pocas mesas, en otra habitación otras pocas mesas y luego en la terraza otras pocas. Va por salas, claro. Igual en una habitación hay cuatro mesas. Y luego tiene una terraza preciosa, con vistas muy bonitas. Así que nada, si vais por allí, pasaros que os va a encantar. Ahora, no pidáis mucho porque no os lo vais a comer. ¿Por? Es como cuando fuimos al asturiano, que nos pusieron una fabada y no sé qué, allí igual. Te ponen unos garbanzos y te ponen un cuenco de garbanzos de primero, así de gordo. Y luego cómete el otro. Ayúdale un poquitito. Me encantaría. ¿Cómo te comes todo eso así, mi amor? No está mal, de fuerza. No está mal de fuerza. Sí, no está mal.
Bueno, no hemos dicho lo que sea el mogrote. Habrá igual gente que no sepa lo que es. Ah, vale, pues te lo leo. Es queso de cabra, ¿no? Sí, es queso. Queso curado graso, con aceite de oliva, ajo, pimiento, y ya está. Qué pocos ingredientitos. Eso es. ¿Qué te parece, cariño mío? Muy bueno. ¿Te gusta el mogrote? Claro, hija, es que tú eres canaria. No, no te va a gustar. El picante, mira que no me gusta, mami. Bueno. Verás el mojo picón como te lo comes. Que es del picante. Tu padre se ha confundido. Madre mía, sí, sí. Que no ha traído el suave, ha traído el picante. Me equivoqué. No pasa nada. Bueno. Voy a salir volando de lo picante. Espero que no sea tan picante como el que hace Fillo. No. Pero... ¿Qué dicen? Un fisquito. Echaba de menos escuchar a la gente. Sí. Con sus también. Cosas. También. O sea, tienen sus acentillos. Bueno, el acento y alguna palabra. Fuerte, no sé qué. O... Sí, palabras y expresiones típicas de allí, pues que habiendo vivido tanto tiempo, pues forman parte de ti. Papá. ¿Cogiste nísperos? No, mi amor, no pude coger. Estaban verdes. Pero si íbamos ahí... Bueno, había varios verdes, pero bueno, alguno se podía haber cogido. Lo que pasa es que nos íbamos a ir y ya no pude... Ya no pude porque tenía que ir a por la llave, porque ya estaba Fillo preparado para marcharnos. Porque le dije a la hora que nos íbamos. Ay, nos he hecho tanto de menos esos nísperos. Pero tenía el árbol... No le habían crecido mucho. Eran súper chiquititos. Pues la verdad me da igual, es que son chiquititos, pero es que tienes un sabor. ¡Hala! Mira a tu padre, dice, échate poco, ¿sabes? Echa poco. ¿Poco? Agua. ¿Tienes ahí la hierbas? Le echo agua. Bueno, chicos, vamos a desayunar, que tenemos que ponernos en marcha dirección Santander. Que en 2 días tenemos que estar en Santander y en 4 días en el barco. Sin, hay billetes todavía y si no tendremos que esperarnos hasta el siguiente jueves si hay billetes. Venga, vamos allá. Dentro de 50 metros, en la rotonda, toma la cuarta salida. Nos vamos, área ruidosa. Dentro de 300 metros, continúa recto. Ya era este mi segundo hogar, ¿no? Llevo 3 días aquí. Derecha hacia Choria Rico, Etorbidea, del I-737. Utiliza los dos carriles derechos para tomar la salida 9. Mira que pensaba que era difícil el gallego. Continúa. Pero es que el vasco... No sé si lo dije, ayer no pude sacar el billete de... Quería coger el billete de tren para acercarme hasta el pueblo donde estaban las autocaravanas. Pero no conseguí sacarlo porque no entendía la máquina. Y eso que estaba en castellano. ¿Estaba en castellano? Sí, sí. Pero no conseguí, no entendía. No, o sea, no sé. No había un ticket, ¿sabes? Para entrar. No aparecían las paradas, ¿no? O sea, no sé lo que aparecía, ¿no? O sea, yo pulsé todas las opciones que había para ver qué es lo que podía hacer. ¿Y qué podías hacer? Yo creo que tenías que comprar una tarjeta, como, o sea, no había como un pase para un viaje que te haces un día, sí. Sino que comprabas una tarjeta y tienes que comprar como un ticket como para más, o sea, como una tarjeta. Sí, como el de Madrid, ¿sabes? Que valía para 10 viajes. Sí, ¿no? Algo así, ¿sabes? Y no sabía ni qué eso, digo, y tenía que ir al pueblo de al lado y costaba 7 euros, ¿no? ¿Cómo va a costar 7 euros? Digo, si el pueblo está aquí a 1 kilómetro. Y autobuses no pasaban y no pasaba nadie y, pues, total que me lo hizo andando. Total que vino andando. Como tiene que ser. Claro, porque no había andado nada esos días, ¿verdad? No. Bueno. Vine del aeropuerto hasta ahí andando. Pues nada, una anécdota más que quedará para el recuerdo. Y yo leí un par de cosas por ahí en el pueblo en vasco. No me enteraba de nada. De nada. Sí, sí. El gallego sin tú. Sin tuye, eso es.
puedes más o menos deducir lo que puede llegar a poner. Pero el vasco... Y catalán tampoco, ¿eh? ¿Lo entiendo? No, tampoco se entiende, no se intuye nada. Muy diferente. Bueno, pues nada. Aprender, claro. Vale, hemos llegado. ¿Dónde estamos? Castrurdiales. Estamos en Castrurdiales. Esto es una locura para aparcar. Esto, zona azul. A ver. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 2 allí, 14, 15 gatos. Buah. Si lo ve Évole, se vuelve loco. Si ve 15 gatos Évole, pues se va con ellos corriendo. Esa es mi hermana, ¿te acuerdas de la gente? Esa es hermana. Va, poco ejercicio y listo. Es que estas cuestas son criminales. Joder, no paro. Pues unos... Es que se me venía, cielo, ¿qué quieres que haga? Ya veo citronita. Ya voy, chicas. Ay, espera, que se me cae el casco. Espera. No sé si veis eso, pero es un tubo y arriba del tubo está saliendo fuego, llama. ¿Qué narices es eso? Yo creo que son los Juegos Olímpicos Vascos. Sí. ¿Qué es? Sígueme el rollo y suscríbete.